Muy buenas, chavales, estamos haciendo un vídeo comparativa del Xiaomi 10T Pro y del Xiaomi 13. Ya estáis viendo los colores, la diferencia se nota bastante y voy a poner el zoom. Este es el zoom máximo con el Xiaomi 10T Pro y el otro, el Xiaomi 13. Como veis, el Xiaomi 13 tiene teleobjetivo, entonces, pero bueno, vamos a ponerlo al 6 para que veáis un poco a igualdad de condiciones. Así. Y se ve mejor en el Xiaomi 13. En el Xiaomi 10T Pro se empieza a distorsionar el cartel. Pero bueno, eso también porque está grabando con el teleobjetivo. Así que nada. Los colores son más realistas. Bueno, estoy con mi amigo Pablo. Pablo, ¿tú cuál dices que son más realistas? El de la derecha. Sí, verdad. Se nota un huevo además. ¡Hostia! Sin querer he puesto el gran angular en el este. No se ve ni que se podía grabar en el gran angular una vez que habías empezado a grabar con el normal. Bueno, a todo esto estamos grabando en 1080 a 30 frames. Vamos a ver el autoenfoque. Es mil veces mejor el de la derecha, es decir, el Xiaomi 13 graba muchísimo mejor. Los colores son más realistas. El enfoque más o menos es mejor en el Xiaomi 13, pero tampoco por mucho, o sea, es bueno, es bueno los dos. Es que no puedo grabar la misma hoja porque no tengo un separador de móvil, pero vamos. Xiaomi 13 mejor en todo. Pensé que la diferencia no iba a ser tanta, pero una vez que estás grabando te das cuenta de que sí. Bueno, chavales, pues ahora estamos grabando con el gran angular. Y pues aquí tenemos lo mismo que antes. El Xiaomi 13 se ve mucho mejor porque mira, aquí sí que puedo hacer zoom. Voy a hacerlo aquí hasta 9. Y ya te digo que mucho mejor. En los colores, en todo, tío. En la nitidez. Y eso sin tener puesto el modo HDR. O sea, imagina. Mira las sombras también, cómo cogen más detalle en el de el Xiaomi 13, mientras que en el 10T Pro están más pronunciadas. Y el cielo se ve más quemado en el otro. Así que, ya os digo, de puta madre. Voy a cambiar a otro modo de cámara. Este es el vídeo, selfie, y no sé, no estoy muy seguro de cuál es mejor, ¿eh? No estoy... Hombre, sí, el 13. Que podía hacerlo mejor, también te digo. Está bien. A ver, también hay que decir que el Xiaomi 10T Pro es más grande, entonces se ve un poco diferente. Pero luego en el ordenador a ver cómo se ve. Voy a comentar unas cuantas cosas sobre estas fotos. En el Xiaomi 13 estaba en modo Authentic, ¿vale? Porque tiene el modo auténtico y el modo vibrante, y yo utilicé el modo Authentic. En una de las fotos que va a salir en breves, está hecha con el gran angular, os lo diré ahora mismo, esta, y se ve fatal en el Xiaomi 10T Pro. Se veía distorsionada. Y bueno, seguimos con la temática del 13. Los colores son más realistas. En el Xiaomi 10T Pro son más tirando a saturados. De todas formas, en mi opinión, le gana en todo el Xiaomi 13. Sobre todo en nitidez, en esa sensación de que es lo más real posible. También decir de que el Xiaomi 13 puede grabar en modo HDR y también puede grabar en modo nocturno. Cosa que no he hecho porque no quería humillar al 10T Pro. De todas formas, el 10T Pro lo hace muy bien también.